Dos, dos, ya van dos, tres. Pedri ha cambiado mucho desde que le di el, el estilo de química de cazador. Se siente mucho más activo, pero mis bandas, Cubo, este, Rodrigo, Rodrigo comete errores de, de al tocar el balón horribles, o sea, de control. Y Cubo a veces de repente si no hay espacio siento que no sabe qué hacer. Luego los jugadores se sienten lentos, les pido que hagan algo y registra media hora después. É triste. Aquí sí estoy defendiendo muy Defiendo muy mal. Esa, esa parte la entiendo muy bien. Eh, no tengo queja en esa parte. Creo que sí me hace falta mucho por mejorar en esa situación. Y pues, obviamente, irme acostumbrando a, a, a competir. Porque pues, al hacer reviews me importa poco si, si gano o no. Me interesa más el aspecto de probar ciertas cosas con los jugadores. Pero aquí creo que sí importan mucho ciertas cosas. Y lo he dicho desde siempre. El, el canal es hecho. El canal está. hace reviews por un jugador promedio. Cometo la mayoría de los errores que mucha gente comete. No hago las mismas. Uh, mecánicas que mucha gente hace. Que piensa que son habilidad. Cuando no es habilidad. Eh, trato de. Todavía encontrar esa parte de mi estilo de juego. No me gusta el. No me gusta el, el, el sentirme como si fuera el, la inteligencia artificial en Ultimate. O sea, que haga lo mismo siempre. Es aburrido. Entonces. Pero bueno, es lo que estoy, estoy buscando: tratar de ir mejorando poco a poco. Aunque sí me va a costar mucho. Es hacia. Tengo el tipo abajo. Le pido que haga un pase filtrado. Y lo hace hacia el centro. O sea, si no, si no hago el pase como ella y quiere que lo haga, en el ángulo de movimiento que necesito, no cuenta. O sea, no va a ser lo que yo le pida. Tengo que recurrir a esas estrategias para poder anotar, porque si no, ya me dicen no. Ay, Romeo. Pero bueno, ahí no, no podemos culpar al jugador por hacer eso. Es. Yo no anotando goles, pude haber anotado varios. Pero bueno. HD le pega, mi jugador la para y después decide meterla al que va corriendo al babán. de abajo al que está cerca de ti Perro asco que la gente pueda hacer esa estupidez y que él siempre funcione. Ok señores, pues así empezamos los primeros cinco partidos. de derrotas, un win. ¿Sale? Eh, realmente no sé cómo ganamos ese. Eh, creo que el jugador se descuidó, hubo varios detalles, pero no entiendo cómo la gente juega sistemáticamente por Champions semana tras semana. Es todos son lentos, tienes que estar haciendo movimientos con tu joystick para que el jugador quede bien acomodado en cierta forma para poder soltar un le cae el jugador, eh, vieron la, lo, lo que me tocó padecer, donde mis jugadores juegan en contra mía, donde tengo a alguien enfrente, le pido que se la dé enfrente, se la da alguien que vaya, va corriendo alguien hacia allá, se la doy la quiero dar hacia allá y se la da al güey que viene cerca, entonces es, es, de verdad, es tener mucha entereza mental el jugar este modo de juego porque es un asco, o sea, es un asco de juego. Todos los jugadores son lentos. Todos los jugadores no, no, no responden, tardan para registrar los movimientos. No es competitivo, ¿sale? Les y voy, les voy a decir el, el, el punto de vista. Eh, ya, ya lo he dicho varias veces: jueguen cualquier otro juego. Jueguen Modern Warfare, jueguen eh, Gears of War, jueguen League of Legends. Todos, todos, todos los partidos se sienten igual. Todas las partidas se sienten igual. No hay una partida que se sienta distinta. A menos que tengas mal tu internet. Eh, pero todas las, todos los juegos se sienten igual en el aspecto de lo que tú haces. Tú no ves un, un retraso, un movimiento que no registra, que hace otra cosa distinta, que le aplastas un botón y te responde cuando quiere. Es jugar como IA y quiere que juegues este juego para poder entrar al nivel, al, 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 a lo profesional. Y, y la verdad es que no, esto, o sea, esto no vale la pena. O sea, es... Hacerte de un equipo. Mi equipo es bueno, ¿sale? Quiero que, se, quiero que se entienda esa parte. Mi equipo es bueno. Y el hecho de que yo no esté ganando partidas es porque aún no me adapto a lo mejor como se juega a Champions No tengo manos, no tengo esa parte de, de, de ciertas, ciertas cuestiones técnicas que sí, ahí sí requieren skill, ciertas cuestiones, cuestiones técnicas que se tengan que hacer. Eso de correr a la banda, eso de soltar un pase hacia atrás y soltar hacia adelante y que, y que el, el jugador lo reciba sin ningún problema. O pues sea, eso no debería de existir en el juego. ¿Vale? Y si, y si existe, que no siempre funcione, que no, que no tengas, que tú, el hecho de que tú tengas que hacer malabares para ver si, ah, va a sacar esto, ah, va a hacer esto, ah, va a correr hacia el centro. O sea, de nuevo, creo que no hay un margen de, de creatividad en este juego, creo que todo se basa en mecánicas y eso es, para un juego es, es horrible, o sea, una de dos, o... De nuevo, y cambias el modo de juego de Food Champions a Division Rivals o cambias Division Rivals a Food Champions. No puedes tener dos modos de juego que van de la mano sintiéndose totalmente distintos. No es posible. No es posible. Entiendo que tengas, por ejemplo, amistosos donde a lo mejor puedas deshabilitar ciertas. Este, a ciertas reglas, que puedas hacer ciertas cosas distintas, pero el gameplay tiene que ser el mismo siempre, siempre. No puede cambiar, no es posible que haya juegos donde metes a un servidor a 100 personas y juegues, juegues como, como Seda y que tú estés jugando un uno contra uno y que el, el gameplay el, el, y que, el, que los servidores no estén funcionando. O no, pon tú que no son los servidores, pon tú que son. El, el contra quién estás jugando, o sea, no es posible que mis jugadores de repente sí corran y de repente parece que se van arrastrando, parece que se van derritiendo en el campo, o sea no, no, no es posible que, que, que te hagas un jugador que medio funcione en Division Rivals y que eh, eh, o que sí funcione y que de repente ya en Food Champions, no, no es justo que tengas una carta que es buena y que porque salió otra carta distinta o de la, del mismo jugador Tengas que nerfear mi carta. O sea, no. De nuevo, no es un aspecto de, de manos. Esa parte yo la entiendo. Se trata de lo que sí llego a ver, que es donde el gameplay se siente intermitente, donde se siente distinto. No puede ser posible que abras este modo de juego durante tres días y durante esos tres días no te puedas asegurar que vaya bien el juego. Si ustedes ahorita dejan Fu Champions a un lado y se meten a Division Rivals y juegan, van a jugar como nunca en su vida han jugado Division Rivals. ¿Por qué? Porque nadie está jugando Division Rivals. Todos están acá. Entonces no entiendo por qué no quitas un poco de poder a Division Rivals y le das poder a Fu Champions para que se sienta más fluido, más. Eh, Jugable, eso es lo que quiero decir, porque de verdad no es jugable cuando tú le das el balón a un jugador y el jugador de repente hace como que va a recibir el balón y de repente como que se la queda viendo para decir, ah, ya lo voy a agarrar. O sea, no, no. O sea, yo, yo, yo mis respetos para la gente que juega semana tras semana esto. Eh, entiendo que con el tiempo vas, agarras el modo de cómo jugar, pero... Para una persona que va entrando y que quiera competir de alguna manera es horrible. Pero bueno, ya me quejé mucho. Estuve básicamente una hora 25 minutos tragándome los enojos y ya, ya lo tenía que sacar para, para que salga del sistema. Obviamente hay jugadores que siento que ya no me funcionan, que es Bellerín y Paula. Siento que de repente hacen tonterías. La ofensiva, Rodrigo, Rodrigo le suelta un pase y, y, y se le adelanta el balón. Cubo de repente, como que no sabe qué hacer con el balón. De nuevo, siento que es porque salió la otra carta, quieren Nia y que ahora te muevas a la otra carta, que la compres. Que la... Entonces, um, Yaguas era un dios. O sea, tú le soltabas el balón, tenía para girar y pegarle, y. Pedria mejoró mucho. Eh, la, la adición de Marcos Marco Llorente me agradó bastante porque, de nuevo, Rudiger, por alguna extraña razón, comete, comete muy, eh, hace cosas que dices, Dios santo, como es un defensa de 85, pero bueno, sería todo de lo que vieron. Déjenme en la caja de comentarios que les ha parecido. Perdón por mi manquez y hacerle sangrar los ojos, uh, pero bueno, es lo que hay. Dije que iba a documentar todo y pues voy a, voy a tratar de hacerlo, uh, pero bueno. Seré todo. Nos vemos en el siguiente.